Vamos a pasar de la economía al lenguaje. Y lo vamos a hacer primero con un poeta eminente español, Luis García Montero, que está acá con nosotros en la sede de la RPP, y que además es director del Instituto Cervantes, es decir, el órgano del Estado español para la promoción de todos los españoles que se hablan en el mundo. Y digo esto porque él acentúa en este carácter plural y sobre todo mestizo. Y muy buenos días, señor García Montero. Muy buenos días, Fernando. Gracias por su hospitalidad. Gracias a usted por visitarnos en general al Perú y acá en particular en RPP. Usted debe pronunciar hoy en la Universidad Ricardo Palma para recibir el doctorado honoris causa, que no es el primero que recibe en el Perú, pero en fin, es uno más, una conferencia bajo el título Poeta Mendigo y sus ilusiones de mestizaje. ¿Por qué mendigo y por qué mestizaje es un tema relevante para un andaluz de pura cepa como usted? Muy rápido, eh, lo de Poeta Mendigo es un homenaje a Ricardo Palma, eh, cuando en el conflicto con Chile ardió la biblioteca que él dirigía, la Biblioteca Nacional, le escribió a algunos estudiosos, por ejemplo a Menéndez Pelayo, diciendo, Ana, eh, arden nuestros libros, por favor eh, mándenos libros de amigos y libros suyos, ya ves, soy un bibliotecario mendigo. Y decía que quería formar otra vez la biblioteca porque era una apuesta por la civilización y la cultura. Bueno, yo como poeta sigo esa apuesta de civilización y la cultura y ahora no mendigo libros, pero sí mendigo eh, el respeto a los derechos humanos y a la unidad del ser humano en una época confusa donde vuelve a haber invitaciones al autoritarismo, al racismo, al supremacismo. Me preocupa mucho el racismo tradicional y mucho también eh, la respuesta sectaria de sectores que se consideran víctimas y que defienden la identidad cerrada de los suyos rompiendo la posibilidad de convivencia de una sociedad diversa donde todos los sectores más que perseguirse se respeten a sí mismos. ¿no? Y por eso defiendo el mestizaje, que yo sé bien que es un concepto que está en discusión. Bueno, no se me olvida como lector de Arguedas de esas escenas donde el ser blanco miraba eh, con desprecio al mestizaje. Mestizo, pero el mestizo miraba con desprecio al indígena y así sucesivamente unos se miran con desprecio a otros. ¿no? Frente a eso, a mí me gusta la palabra mestizaje como una invitación a las identidades abiertas, a la convivencia y a ese valor de lo universal que está en la Declaración de Derechos Humanos desde 1948. Muy interesante, señor García Montero, lo que usted está describiendo, vivimos en intolerancia, ¿no? Y cada vez crece más y hasta se vuelve violenta. Y en el medio también a veces está el lenguaje, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que hay comunidades que ya lo han normalizado dentro de su hablar cotidiano. Vargas Llosa dijo que esto era una aberración. ¿Cómo lo considera usted? Bueno, yo como filólogo considero que el lenguaje es inseparable de la sociedad y que las verdaderas transformaciones del lenguaje se dan cuando hay una transformación de la sociedad. Por eso hay que cuidar mucho el lenguaje. Eh, cuando en los periódicos en España leo han naufragado 300 ilegales en las costas del Mediterráneo, me preocupo porque lo que mueren son personas y no es lo mismo decir han naufragado y muerto 300 o 30 personas que 30 ilegales, ¿no? O sea, el lenguaje merece la pena cuidarlo, pero siempre teniendo en cuenta que las grandes transformaciones eh, las hace la sociedad y después el lenguaje responde. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en cuando voy a mis clases, pues saludar a mis alumnos y a mis alumnas. Eh, cuando escribo un artículo en el periódico, eh, en vez de utilizar la palabra ciudadanos, pues utilizo la palabra ciudadanía, si quiero que las mujeres se sientan incluidas. Me parece que hay posibilidades de naturalidad de ir apoyando una sociedad sociedad igualitaria me preocupan algunas ocurrencias que son de élites y que no están muy en contacto como, con la sociedad como por ejemplo como por ejemplo si yo le digo a mi madre eh, amigos y amigas, pues mi madre lo entiende perfectamente. Si le digo amigues, porque la palabra amigues es un plural inclusivo eh, que intenta evitar la distinción entre amigos y amigas, pues mi madre, mi lengua materna, va a considerar que estoy haciendo una ocurrencia y una tontería. Y en ese sentido a mí me gusta apostar por lo igualitario, por lo inclusivo pero sin caer en tonterías, porque después eso lo puede utilizar muy bien la gente para ridiculizar, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Señor García Montero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en, usted ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad San Agustín de Arequipa y en su discurso usted hizo una referencia muy importante a escritores peruanos como Alfredo Bryce, el Inca Garcilaso, la Vega, Antonio Cornejo Polar, entre otros, y sobre todo la influencia. ¿Qué influencia han tenido estos escritores dentro de su, de su propia obra? ...don Luis... Eh, ...mucha... Eh, ...para un poeta español... ...o un poeta que trabaja en el español... ...dentro de los 500 millones de hablantes... ...que ya formamos la lengua materna del español... ...el Perú eh, tiene una tradición muy importante... ...desde César Vallejo... Eh, ...bueno y, y figuras posteriores de mucha calidad... ...y en la narrativa lo mismo... ...Argueda, Ciro Alegría... Eh, Alfredo brais que usted citaba, pues son un punto de, de referencia. En el caso de Alfredo, como ha vivido tantos años en España y, uh -huh. y ha sido un amigo cotidiano, la influencia ha sido muy especial. Para mí, por ejemplo, fue un honor que en la editorial PEXA me invitase a hacer el prólogo a la edición conmemorativa de los 50 años de un mundo para Julius porque es una novela que ha influido mucho en mi manera de mirar la realidad y de, y de escribir, pero creo que la gran tradición, desde el Inca Garcilaso hasta los autores más recientes de la literatura peruana, eh, ocupa hoy un lugar muy, muy importante en nuestra lengua. Y nos, nos queda poquísimo tiempo pero quisiera saber todo está bien encaminado hacia un congreso mundial de la lengua española que tendrá lugar en marzo del próximo año en arequipa sí todo yo eh, mantengo un prudente optimismo eh, porque creo que todas las instituciones están implicadas, eh, pero también soy consciente de las dificultades que ha generado la pandemia, que está generando en los precios y en la economía el conflicto en Ucrania. Y bueno, he ilusionado eh, con esta prudencia porque creo que entre todos tenemos que decir que la cultura como ámbito de vínculo humano, está sedimentando y por encima de posibles coyunturas políticas difíciles y que más allá de la coyuntura siempre hay vínculos humanos que entre todos y todas... Debemos defender. De acuerdo, muchísimas gracias. Un honor recibir a un poeta como usted aquí, que complemente nuestra visión del mundo. Los aspectos políticos, institucionales, jurídicos y económicos no se completan, sino este factor humano que los poetas intentan captar y expresar para mantener vivos ante nuestra conciencia. Muchas gracias y muy buenos días por su presencia acá y mucho éxito para el Congreso de Arequipa en marzo del año 23. Muchas gracias. A usted. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.